Hola a todos, bienvenidos al primer Q&A o preguntas y respuestas de mi canal. Voy a responder algunas preguntas que me hicisteis a través de Facebook y de YouTube. Espero no cagarla mucho con las que son en inglés. Y allá vamos. Primera pregunta. ADMDB me pregunta, ¿cómo montas tus grabaciones, vídeo y audio? ¿Algún tutorial de mixing, mastering? Las grabaciones las hago en Cubase 5, con esto que tengo aquí, que ya habéis visto en el vídeo de presentación del setup que tengo para grabar y tal. Y el vídeo lo hago en Adobe Premiere. Me ayuda siempre, o casi siempre, mi novia a grabar los vídeos con una Canon 70D. Y nada, un tutorial de mixing, mastering, prometo hacer uno más adelante. Alberto Rocres dice, ¿cómo descubriste que eras capaz de hacer la voz gutural? Yo cuando entré en Texuo no tenían vocalista. Entonces pusieron un anuncio en MySpace, creo que fue. Y lo vi, fui a hacer la prueba sin haber hecho guturales en mi vida. Practiqué unos días antes en mi casa viendo algún tutorial por YouTube y tal. Y así fue, a la aventura. Me cogieron, gracias a Dios. Y ahora, pues con los años mejoré bastante, con la base de practicar, como todo. Alejandro Espinoza, ¿harás covers en español? No, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque si hago un cover me tiene que gustar. Y hoy en día la mayoría del pop español no me gusta en nada. Coco pregunta, ¿te gustaría venir a Latinoamérica alguna vez? ¿Visitarías Paraguay si vinieras a Latinoamérica? Pues me encantaría ir a Latinoamérica y visitaría Paraguay, visitaría donde me dijeres. Lo que pasa es que es muy difícil para el grupo de nuestro nivel. A no ser que un promotor apueste fuerte por nosotros, es difícil, es complicado. Corey pregunta, ¿cuánto tiempo te lleva hacer cada cover? Desde que eliges la canción, la remodelas, grabas, editas, etcétera. Pues depende bastante de si la canción me gusta mucho. No sé, tengo hecho desde a lo mejor escuchar la canción en YouTube de un top 10 o lo que sea que me flipe, y a lo mejor estar toda la noche haciéndolo y en cuestión de 3 días ya lo tengo montado a falta de hacer el vídeo. Y otras veces pues voy poco a poco, normalmente una semana o dos. Vale, Kristen tiene 3 preguntas. Una, ¿cómo puede una persona que escucha tanta variedad de música sacar esa monstruosidad como Overcome o The Hands of War? Para que no lo sepa, son temas de Texuo. Pues precisamente creo que por lo que dices, porque escucho mucha variedad de música y en la variedad está el gusto. Aprendes de todo, de temas de pop, metal, rock. Al final, las buenas melodías, como dije, siempre están en el pop. Segunda pregunta de Cristian. También tengo la gran intriga desde hace tiempo, si no lo has dicho ya, ¿de dónde salió Texuo? Pues Texuo fue un grupo que fundó nuestro batería actual, Constant, con Rafa, el guitarrista, en Turón. Empezaron ensayando en Turón, que es un pueblo de aquí de Asturias. Luego hubo varios cambios de formación cuando perdieron a Dani, que era el primer vocalista, entre y yo. Desde ahí empezamos a ensayar en Oviedo y hasta hoy. De ahí salió Texuo. Y la última pregunta de Cristian, ¿cuándo volvéis a Cataluña? Uno no tiene suficiente con veros en el Howling Fest y en el Club. En Cataluña hemos estado hace nada, en Lleida y Salou. Seguramente volveremos a Barcelona en algún momento, ya os lo avisaremos por Facebook y eso, ¿vale? Now let's answer a few questions in English, okay? Tracy, how do you do, is there a process for choosing your songs where you do some of your videos? Most of the time, I just take a look at the Billboard top charts, listen through all the songs, and I pick the one that I like the most. That's easy. It's important too that the song matches my voice and my guitar tuning. Another question from Tracy. She asked, growing up versus now, who would you say influences you the most personally and artistically, musically? I think probably Adam D from Killswitch Engage, because I love the way that he can produce his own music and also play guitar and play drums. I don't know, I just love his personality, you know, always smiling. Also, I think he's a very positive person. I think that is very important to be a positive person in general in life. Bandless Guy asks, would you do a screaming tutorial? Do you love me? Yes, I love you very much, and no, I won't do a screaming tutorial. Why? Because I don't know how I do it. I just do it. At first, I used to suck. It takes practice, and honestly, I don't know how I do it. I just do it, so I probably cannot help you. What I know is that the technique I use is called false chord, and that you should watch Phil Bosman tutorials in YouTube. Chris M asks, what sparked your interest in playing the guitar and how long have you been playing? Slash and Guns N' Roses. I watched
the User Illusion DVD when I was 15. The next day I bought a cheap Les Paul, and that's it. Jonah Coleman, Who Will You Fuck, Marry and Kill, Taylor Swift, Stevie Nicks and Kesha. I will marry Stevie Nicks because she's the oldest one and she will be dead soon and I will be free again. And I will fuck Kesha and kill Taylor Swift because no reason. I hate Taylor Swift a little bit. So. Marian Romero, will you marry me? Yeah, but you have to fight my girlfriend first and she's strong as fuck. David Rivera pregunta, ¿has tenido alguna oferta de cazatalentos, compañías, grupos o algo por el estilo? Sobre todo de grupos, y que muchos me preguntan, plan, ¿tenemos un proyecto de metalcore o lo que sea? Nos molaría que pusieras la voz. Generalmente suelen ser extranjeros, de fuera, con lo cual no es viable. O sea, me tendría que gustar muchísimo el grupo para yo tener, aparte de Texugo y mis otras cositas que tengo, involucrarme en otro proyecto grande. Texugo es la principal, o sea, mi banda principal, y no creo que vaya a cambiar, la verdad. Elena López, ¿vendrás a tocar a Coruña algún día? Sí, esto seguro, y probablemente sea en octubre. Ya lo anunciaremos, ¿vale? Enrique García, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la música? Pues en la música llevo desde los 8 años. Mi tío tenía una academia aquí en el pueblo donde vivimos, una academia de música, y yo empecé con 8 o 9 años a tocar el piano. Luego me pasé a la batería con 12 o así, y me empezó a gustar un poco ya más el rock y esto. Y lo último que cogí fue la guitarra, antes de empezar a cantar. Enzo Costabel tiene unas cuantas preguntas. Vamos a ver, ¿cuáles son las mayores influencias de tu banda? Pues en general creo que coincidimos todos que son Whitechapel, Killswitch Engage, Suicide Silence, casi cualquier banda de metalcore o deathcore moderno, que es el rollo que nos mola. ¿Con cuáles bandas iniciaste en el mundo del metal hardcore? Si se puede llamar metal hardcore, yo diría que la primera banda que escuché con gritos y que fuera un poco más cañera, creo que fue Linkin Park, probablemente. ¿Con qué banda te gustaría compartir escenario o qué festival irías a tocar? Me gustaría tocar mucho con Killswitch Engage, por ejemplo, o con Under Oath, sería guay. Y festival, pues no sé, nos molaría mucho tocar, sería una pasada tocar en el Donloa Festival o en el Resu de otra vez, ya tocamos una vez, pero molaría repetir. ¿Hay alguna anécdota con tus compas de banda que atesoras mucho? Probablemente alguna que no se pueda contar, que seguramente será la que más atesore. En general siempre lo pasamos muy bien, así que siempre nos pasan cosas interesantes. ¿Cuál es tu comida favorita? No sé qué más preguntar. Bueno, ya preguntaste unas cuantas, así que... Pizza, forever and ever. Pizza always. Seguimos. Gonzalo Sánchez, ¿qué opinas del nu metal? A diferencia de bastante gente, que fue la época dorada del metal en los finales de los 90, principios de los 2000, creo que era una revolución que hacía falta y me encanta, o sea... Korn es uno de mis grupos favoritos, Limp Bizkit, Linkin Park, no sé, me molaba todos los grupos del rollo que salían de aquella época, la verdad. Aupa Diego, ¿se ha notado un crecimiento de la fama del grupo a partir de hacer la cover de Rihanna? Un saludo desde Bilbao. Pues sí, se notó bastante cuando sacamos el EP, que nos empezaron a llamar bastante más para tocar. Y fue de hecho cuando el grupo empezó a salir a tocar fuera de Asturias, que ya habíamos salido alguna vez, pero con el EP Diamonds fue cuando empezamos a hacer kilómetros con la furgoneta. Así que se notó muchísimo el apoyo de la gente cuando sacamos el vídeo. Iker Vallejo pregunta, ¿grabas con presets de voces? Si así es, ¿cuáles? Y por otro lado, ¿qué le metes a las guitarras? No grabo con presets de nada normalmente, porque cada canción o cada toma, cada micro tiene su diferente historia que hacerle. Siempre tiro por los mismos plugins, más o menos, para las voces. Me gusta mucho el compresor de Jovi Sturgis que se llama Gain Reduction. Simplemente eso, comprimir, delay y reverb, y ya está, poco más. Automatizar mucho el volumen y los reverbs y tal. Guitarras, depende del vídeo, o sea, la mayoría de vídeos están hechos con plugins gratuitos, como los de LePow y tal. Ahora que tengo el Kemper, también hice algunos con el Kemper. También otros tantos que microfoneaba un PV6505 con un Audix, creo que era un micrófono Audix I5, en el local, o sea que depende del vídeo, me preguntes. Puede ser con cualquier cosa de esas. John Herrero, ¿cómo te dio por hacer esto de las covers? ¿Lo que te motivó a empezar a hacerlas? Las primeras que hice fue la de Diamonds para Texugo, y viendo que funcionó tan bien, que nos ayudó tanto, pues la verdad que seguí por ahí, que creo que fue una buena decisión, que sigue aportando notoriedad al grupo y a mi canal de YouTube.
Y bueno, a mí me gusta hacerlas, me divierto y seguiré con ellos hasta que canse. Hay un tío pitando ahí, hay un tío pitando ahí que me está matando. A ver. Josué pregunta, ¿qué cadena de efectos sueles usar para las cajas? ¿Qué opinión te merece el Kemper y lo recomiendas para la gente que produce en casa? El Kemper mola muchísimo, que hay un montón de profiles que te puedes descargar de internet gratis, que suenan muy bien. Si no tienes el problema de la pasta y lo vas a usar, te lo recomiendo bastante. Después, ¿qué suelo usar para las cajas? Comprimir, ecualizar, o sea, lo típico, no sé qué te voy a decir. También me gusta mucho comprimir toda la batería en paralelo, enviar hacer un bus con un compresor bastante agresivo y mandar diferentes partes de la batería según me lo pida. Pero en la caja eso, comprimir, también clipear, ¿vale? Con un clip, me gusta mucho el de otra vez de Joey Stur, que es el JST Clip, creo que se llama. Y ecualizar y un poco de reverb también. La otra pregunta de Josué dice, ¿por qué los cantantes tienen ese miedo al autotune? Sin embargo, la edición nota a nota parece no importarle al resto de músicos. Pero es lo mismo, no sé por qué le tienen tanto miedo al autotune. Piensan que es que te hace cantar bien si no sabes, pero solo tienes que poner cualquier vídeo de mierda de Leticia Sabater o esta gente que se cree que canta y ahí lo que ves es un autotune desmesurado, haciendo que suene como un robot. El autotune bien usado, en modo, digamos, manual, tú puedes seleccionar la nota que quieres corregir y no sé, me parece que es una herramienta necesaria si no tienes todo el tiempo del mundo para andar grabando las cosas 20.000 veces para que te salga perfecto, y creo que es un estándar de la industria hoy en día que la gente ya si no escucha una voz con perfecta parece que le suena raro. Entonces eso, no sé por qué le tienen tanto miedo y sinceramente a mí me da igual que la gente lo use o no. Luego lo ves en directo, sabe cantar, bien, y si no sabe, pues no sabe, ni sin él ni con él. Mangy Fourscore me pregunta, ¿qué utilizas para crear las pistas de baterías? Algunos consejos básicos para hacerlo. Pues las hago en MIDI, golpe a golpe en Cubase con el editor de editor de percusión se llama. Y luego para los sonidos depende, a veces utilizo Superior Drummer, otras veces otros programas, samples propios que yo tengo, depende del cover, varía mucho, pero Superior Drummer mola bastante. Iván Cuellar Nitro me dice, tips indispensables sobre la mezcla, ¿qué cosas hace siempre a la hora de mezclar? Siempre me gusta comprimir en paralelo la batería para darle sustain entre los golpes y que suene agresivo. Otra cosa que hago siempre o casi siempre es hacer un sidechain del bajo al bombo para que cuando el bombo entre me quite un poco de volumen al bajo y se compenetre mejor. No sé qué cosas más así hago. No hago nada más especial tampoco. Raúl Von Clay, ¿puedes enseñar un poco la configuración de guitarras en el DAW que uses y algunos efectos de ejemplo con el Kemper? De guitarras es muy simple. La rítmica, una a la izquierda y otra a la derecha, tocado dos veces. Ya está. No uso ningún efecto ni nada. Luego simplemente ecualización para, pues eso, depende del sonido que use. Y efectos en el Kemper no uso nada. O sea, siempre uso un sonido directo del amplificador. Y luego delays, reverse, etcétera, las aplico en el Cubase. Sab García, ¿qué prefiere, cumbión artesanal o electro reggaetón latino? Ninguno. Siguiente pregunta. Está repetida. Padiño me pregunta tres cuestiones. ¿Cuándo vas a hacer una colabo conmigo? Pues cuando tengamos tiempo los dos, supongo, y lo hacemos, ¿vale? La segunda, ¿cuál es la cadena de procesamiento que utilizas en tus pistas de voz? Y la tercera, ¿cuál es tu plugin favorito? Pues lo de voz ya lo comenté un poco antes, compresor Gain Reduction de Joey Sturgis, ecualización y reverb delay. Uno de mis plugins favoritos es la ecualización que utilizo casi siempre, que es de FabFilter y se llama ProQ2, que para mí es el mejor o de los mejores plugins de ecualización que he probado hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí el primer preguntas y respuestas. Ha sido un poco rápido, o sea, ha ido muy rápido contestando porque había bastantes preguntas. Quizás lo tendría que haber separado en dos vídeos para responder mejor, pero bueno, para la próxima ya lo tendré en cuenta. Si no salisteis en el vídeo con la pregunta es porque consideraba que era demasiado similar a otras. Espero que no haya dado mucho sida mi acento inglés, que os hayáis enterado de algo, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!